Muy buenas noches. Hace muy poco ETA ha vuelto a matar en Madrid. Ha puesto en marcha una ofensiva con el fin de forzar la negociación con el gobierno que salga elegido en las urnas el próximo día 3 de marzo. En plena campaña electoral, la organización terrorista ha puesto a las instituciones y a los partidos políticos en su punto de mira. Comenzó matando a Gregorio Ordóñez del Partido Popular, más tarde a Fernando Mújica del Partido Socialista. Intentaron matar al rey y al líder del Partido Popular. Y su última víctima ha sido Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. Fue obra del Comando Madrid, que podría estar todavía oculto en esta ciudad. La dirección de ETA ha ordenado a todos sus comandos que actúen de forma autónoma intentando cometer el mayor número de atentados posibles, y Madrid sigue siendo su principal objetivo. El asesino es este señor. Por favor. Bien, Zobas. Lo pondré en todas las cámaras, no se preocupen. ¿Y lo tiene? Sí, sí, lo voy a hacer. El de Vallecas era el coche bomba número 25 que ETA hacía estallar en la capital de España. Desde el asesinato del almirante Carrero Blanco, hace 22 años, más de 100 personas han muerto en Madrid a manos de la organización terrorista. Madrid, 21 de junio de 1993. Son las 8 y cuarto de la mañana y la glorieta López de Hoyos es un continuo ajetreo de coches. En la finca número 61, Emilio Díaz, el portero, ha subido al séptimo piso para su ronda diaria. En su bar, Julio López prepara los primeros cafés de la jornada. A 300 metros de este punto, la emisora Antena 3 Radio difunde su programa El Primero de la Mañana. En ese instante, el periodista entrevistaba a Francisco Álvarez Cascos. Ni siquiera en el afán por el gasto público excesivamente. Perdone, señor Álvarez Cascos. Sí. Sí, perdone, porque supongo que los oyentes han oído una tremenda explosión y parece que hay un atentado muy próximo a nuestra emisora. De repente, todo es confusión. Mira, por favor, una camilla que... Todo destrozado, aquí las ventanas y los cristales y la pared esa que ya la... A todo... Bueno, y eso, menos mal que ahí está el cemento y ahí amortiguó mucho y esta casa que tiene bastante consistencia y ya aguantó. Cuando salí a cabo de 10 minutos o así, pues que pude salir, que me quedé así parado allá al fondo, pues vi todo el follón, todo la gente, los niños ahí sangrando ahí junto a la ventana, una señora que le faltaba un pecho y luego los muertos todos ahí, un montón ahí arriba. El atentado de López de Hoyos fue uno de los 5 más atroces cometidos por ETA en Madrid. Murieron 6 militares y un civil. Una hora después de la explosión, se produce otra a 500 metros. Con el fin de eliminar las huellas, los terroristas hacen volar el Ford Fiesta en el que habían huido.
El de Madrid es el comando más operativo de ETA, con 4 millones de habitantes y las principales instituciones del país asentadas en su área urbana. La capital de España es un escaparate perfecto para los objetivos de los terroristas: conseguir la mayor resonancia y publicidad para sus acciones. Se trata de entrar en el propio corazón del Estado para intentar, por lo menos, crear la zozobra dentro de sus habitantes, de remover un poco las conciencias de quienes deben estar un tanto relajados, es decir, las distintas instituciones, militar, etcétera, etcétera. Pero además de corazón del Estado, Madrid reúne condiciones que la hacen muy atractiva para ETA. Con una población flotante de 1 millón de personas, la ciudad permite a los terroristas pasar desapercibidos y una gran movilidad para llevar a cabo sus acciones. Madrid tiene unas circunstancias que hacen que seamos bastante poco solidarios unos con otros, porque a veces no conocemos ni nos ocupamos de lo que le pasa al vecino de enfrente, ¿no? ETA conserva en Madrid una sólida infraestructura de pisos francos, garajes y comandos de información. Este programa ha podido saber que la organización terrorista utiliza aún parte de la estructura de los antiguos polimilis. La policía sospecha que ETA tiene como infraestructura básica un local comercial, bar o cafetería totalmente legal, que se utiliza para entregar y recibir información sin levantar sospechas. ETA tiene desde hace muchos años una infraestructura creada y es muy difícil poder desarticular toda esa infraestructura. Se podrá desarticular una parte de esa infraestructura, pero hay otra serie de gérmenes o de zonas del Comando Madrid que son indestructibles. Desde hace unos años, ETA cuenta con garajes que le permiten preparar los coches bombas y tener ocultos durante meses los automóviles robados. El utilizado en el atentado de Vallecas había sido sustraído 2 meses antes en el campus de la Universidad Complutense. En estos lugares, el Comando Madrid cuenta con troqueladoras con las que fabricar matrículas falsas. Solo los activistas que bajan a Madrid para ejecutar una acción conocen la ubicación exacta de estos pisos y locales. Son su seguro de vida ante posibles chivatazos. La organización terrorista cuida con toda clase de medios, unos 100 millones de pesetas al año, un lugar que siempre se ha mostrado seguro. Este hombre es Mikel Lejarza Eguía, el más importante topo que los servicios de información lograron infiltrar en ETA. Fue el causante de la primera desarticulación del Comando Madrid. Ocurría a mediados de 1975. Las informaciones facilitadas por el Lobo permitieron la detención de 28 etarras y 17 colaboradores. En la operación también murieron 5 terroristas. Desde entonces, el Lobo está en el punto de mira de ETA. Siempre, siempre pienso y miro hacia atrás y digo, ¿ha merecido la pena? Y pienso que realmente, pues sí, ha merecido la pena porque quizás he evitado la muerte de muchísimas personas. La policía española cree que los mayores éxitos policiales para desarticular los comandos de ETA se consiguen infiltrando agentes en la organización terrorista o en los círculos más próximos, lo que se llama en el argot los topos. Actualmente, agentes del servicio secreto israelí enseñan a policías españoles cómo infiltrarse sin ser detectados. Esta operación se lleva en gran secreto y ni siquiera los familiares más próximos de los policías infiltrados conocen la profesión real de la gente. Normalmente no saben ni siquiera que son policías. Muy pocos serán los que lleguen a integrarse en un comando para ganarse la confianza de ETA, pero cada vez se acercan más. Barrio de Ciudad Lineal. El 16 de enero de 1987, geos encapuchados revientan un piso en el número 8 de la calle Río Ulla. En menos de 15 segundos y sin disparar un solo tiro, los policías detienen a los 6 componentes del Comando Madrid, el más sanguinario de la historia de ETA. Entre sus miembros, nombres míticos en la historia de la banda, como De Juana Chaos, Antonio Troitiño o Esteban Nieto. Esta fue su acción más cruenta, la explosión de un coche bomba al paso de un furgón de la Guardia Civil por la Plaza República Dominicana. Murieron 12 agentes.
Ellos lo que buscan es, la palabra lo dice, terrorismo, el terror de la sociedad. Y no es lo mismo cuando actúan en Madrid, que yo creo que la actuación en Madrid es más indiscriminada, en el sentido que crean más terror. Y en el País Vasco yo creo que a veces se cuidan un poco de, bueno, no poner un coche bomba que mata a ciudadanos, porque bueno, igual es el vecino y esas cosas, y eso sentaría muy mal. Según los vecinos que conocieron a algunos de los integrantes de aquel comando, se trataba de personas con gran capacidad de relación, buena apariencia física y que no se inmutaban cuando los clientes de este bar comentaban los atentados de ETA en términos poco amistosos. Echaban la conversación y entraban y incluso no que te llevaran la corriente a ti, ¿no? Intentaban pasar, pero vamos, que te tomaban una cerveza, Dios, y se iban y se marchaban y cualquier cosa. Los terroristas de ETA aplican el manual. Sus citas son siempre en lugares públicos, bares, iglesias, polideportivos y grandes almacenes. Borran la numeración de las llaves que utilizan. Antes de entrar en su piso, siempre llaman desde el portero automático de la calle. Aunque la vivienda esté vacía, realizan el consumo eléctrico normal. Salen y entran de la vivienda, procurando que los vecinos les vean lo menos posible. Son los últimos en abandonar el ascensor y visten de forma poco llamativa. Parecida discreción mantenían de Juana Chaos y Antonio Troitiño, los dos jefes del comando, en el apartamento que tenían alquilado en la calle Invencibles del barrio de Carabanchel. Bueno, pues estas son las ventanas que les decía. Las ventanas de la vivienda que ocuparon parte de los integrantes del Comando de Madrid. Por esta vivienda, sí, siempre estaba en esta vivienda, siempre tenían las ventanas así, cerradas, aunque a veces veía luz y una sombra que pasaba, pero en su día la verdad no le di mayor importancia. La policía detectó a los terroristas, los sometió a vigilancia e incluso llegó a fotografiarles, pero no conocían su identidad. Ninguno estaba fichado ni tenía antecedentes. El Comando Madrid se había renovado y la policía se encontraba sin ninguna pista. Se decide no intervenir el teléfono del comando ni colocar micrófonos en el piso, para no levantar sospechas. Se inutilizan las cabinas próximas y solo dejan dos disponibles, que eran controladas día y noche. Se establece un sistema de vigilancia encubierto. La zona se llena de drogadictos, parejas de novios, empleados de gas, repartidores, mensajeros y paseantes. Todos ellos eran policías. Uno de los etarras, Antonio Troitiño, desconfía. Avisa a su compañero y se dedican a entrar y salir de portales y comercios para ver si la policía se delata. La policía releva a todo el dispositivo y dos días después les detiene. Hasta el momento de su detención, los miembros del comando habían utilizado pisos ubicados en Ciudad Lineal, barrio de Salamanca, Carabanchel y Moralzarzal, a 35 kilómetros de Madrid. Esta ubicación venía a confirmar la sospecha de que los activistas tienen predilección por las viviendas o chalets enclavados en barrios periféricos. Además, se localizaron garajes situados en las calles Sambara, Burriana, de la Oca y Don Ramón de la Cruz. La desarticulación del comando más activo que ETA ha tenido en la capital de España fue una tarea paciente que duró más de dos años. Todo el mundo comete fallos. Los policías cometemos fallos y los terroristas cometen fallos. Y es cuando hemos logrado detener muchas veces a comandos a través de los fallos que ellos cometen. El fallo en este caso fue un simple comentario hecho en San Sebastián un día de 1985. Cristina se ha ido a estudiar a Madrid. Esta frase, escuchada por un infiltrado de la policía en el entorno de HB, puso en guardia a las fuerzas de seguridad. La policía se extrañó de que Cristina Arrizabalaga Vázquez, de profesión peluquera y con pocos recursos económicos, viniera a estudiar a Madrid. El nombre de Cristina entró en el ordenador Berta y decenas de agentes iniciaron su búsqueda, al principio sin éxito. Pero una de las patrullas encargadas de peinar Madrid descubre que en el barrio de Salamanca, en el número 23 de la calle Alcántara, vivía una tal Cristina Arrizabalaga. Nada, sin embargo, la asociaba en ese momento con una actividad delictiva. Pero meses después, Cristina recibe una llamada en clave que alerta a los agentes.
La pista definitiva la proporciona uno de los papeles encontrados en Socoa. Entre las toneladas de documentos incautados, una nota refleja dos escuetos datos, la matrícula de un coche y un teléfono de Madrid. Arrizabalaga era la persona encargada de conseguir pisos e infraestructuras donde esconder a los activistas. A los pocos días se la ve en compañía de Ignacio de Juana Chaos y Antonio Troitiño. Muchas de las operaciones que ha desarrollado la Ertzaintza han venido como consecuencia precisamente de algo que se ha comentado, de un movimiento extraño, de un coche que aparca de forma extraña en tal punto o en cual punto, lo que fuere. En Madrid, antes de que el coche bomba se hiciera omnipresente, los activistas de la organización hicieron uso frecuente de las bombas Lapa. Aún hoy, este artefacto es muy utilizado, aunque con modificaciones. Lo mismo que nosotros nos hemos dado cuenta de que vamos descubriendo muchas lapas, ETA se va dando cuenta que se las van descubriendo. Y ETA ha pensado en que colocarlas debajo, salvo a los muy despistados, ya no es muy razonable, o la gente que no toma las suficientes precauciones, y han pasado a colocarlas dentro del vehículo. Fuerzan habitualmente la puerta del acompañante y se la colocan habitualmente debajo de los asientos delanteros, generalmente. La adosan y la agarran por medio de estos imanes y de otros que colocan a los laterales tipo herradura. Conecta el detonador y en este caso funcionaría pues por inercia. El mayor número de víctimas y estragos los ocasionan los coches bomba, el arma preferida por el Comando Madrid. ETA ha colocado ya 25 en la capital de España, en los sitios más insospechados. De las 750 personas asesinadas en todo el estado, una tercera parte son víctimas civiles. Errores, según la terminología de la propia organización terrorista. En Madrid, esa proporción es mayor, tanto en muertos como heridos. Fernando Vilches tiene paralizados el hombro y brazo izquierdo. Con 18 años, se incorpora al servicio militar, donde a los dos meses recibe un destino aparentemente cómodo, conductor de un coche de oficiales. En su primer día de servicio, se encuentra de cara con la muerte. Saliera del cuartel y no creo que me hubiesen seguido, o sea, me hubiesen hecho un seguimiento previo, porque yo era el primer día que cogía el coche. Entonces, bueno, pues me dijo mi jefe que íbamos a la estación de Renfe. Si ellos se disponían a bajar y bueno, pues yo vi mucho jaleo y de lo que me acuerdo que vi un tío asoma por la ventana, un tío por llamarle un tío, porque no merece ese calificativo, con una metralleta y que nos está apuntando y bueno. Luego ya lo siguiente que me acuerdo es que estaba en el hospital, que no me puedo mover. La policía nunca ha podido desarticular la estructura del Comando Madrid. Son personas de apariencia muy normal, que viven en Madrid desde hace más de 15 años, posiblemente familia. Son los que suministran desde hace tiempo los datos sobre las posibles víctimas de ETA. Trabajan de forma autónoma, sin apenas contactos que les puedan delatar. Normalmente este tipo de comandos de apoyo son gente absolutamente normal, exactamente igual que durante meses o incluso durante años están absolutamente inactivos, es decir, que solamente esperan una llamada en un momento determinado para hacer alguna cosa en concreto y que después siguen volviendo a vivir absolutamente normal y a lo mejor pasan bastantes meses sin que se produzca ninguna otra llamada. Su información es depositada en un lugar desconocido. Allí llega otra persona, sin ninguna relación con la anterior, que lleva el mensaje a algún lugar del País Vasco, y desde allí a Francia. La última vez que se detectó un correo de este tipo, se trataba de un ciudadano francés que recogía los mensajes en una librería de Bilbao. Desde un disquete de ordenador, que se manda a alguien en Francia, que es el que analiza esa información, o es una simple carta, o normalmente es a través de un documento escrito, que es como mejor se señalan los itinerarios, se señalan las posibles víctimas, se señalan los lugares idóneos para poder cometer el atentado y demás. Sobre el comportamiento y costumbres de los componentes del Comando Madrid, sabemos que se desplazan sin problemas. La ausencia de fronteras les deja total libertad de movimientos. Antes salían de Francia escondidos en camiones de gran tonelaje.
En 1982, con la llegada de los socialistas al poder, la organización terrorista decidió que el llamado Comando Madrid se quedara por unos meses en la capital de España para cometer sus atentados y para seguir colocando bombas de forma continuada. La red de los terroristas en Madrid incluye la infiltración en organismos públicos. Su misión es pasar información a la organización terrorista. No es necesariamente que sea una persona nacida en el País Vasco o que haya residido mucho tiempo en el País Vasco, el que pertenezca como grupo de apoyo a esto, sino puede ser cualquier otro ciudadano. Puede ser, pues no sé, aquel que fue amigo, que fue novio o novia de, y que bueno, fue captado en aquel momento y ahora se encuentra, que a veces ellos quieren salir y no pueden, tienen miedo a la salida y tampoco saben salir, cómo salir de ello. Tienen un nombre clave para operar, se les conoce como Sarea, una palabra en euskera que significa la red. Tienen en jaque a la policía, que conoce estos datos desde hace 15 años. Fue entonces, en 1981, cuando detectaron esta información. Una joven llamada Pilar Nieva, funcionaria del Ministerio de Trabajo en San Sebastián, se presenta a las oposiciones de traslado a Madrid. Existían 10 plazas. Su examen quedó en el puesto número 12. La policía le seguía la pista. Ante el temor a perderla, el ministro del Interior pide al de Trabajo que amplíe el cupo de plazas. Y así se hace. Pilar Nieva aprueba y llega a Madrid. Fue seguida durante meses, pero no se produjo ningún contacto. Casi un año después, recibe una llamada telefónica. El contacto con el comando se había producido. Eran Urrusolo Sistiaga y Belén González, los temidos terroristas del Comando Madrid, pero consiguen despistar a la policía y huyen. Urrusolo Sistiaga, el jefe del Comando Madrid, tiene mil caras. Ha estado a punto de ser detenido por la policía en numerosas ocasiones. Es prácticamente imposible detectarles de esa forma, decir, no, que están en un piso vacío. Bueno, mire usted, puede estar en un piso vacío y la próxima vez que bajen puede estar en uno que haya 500 estudiantes. Es decir, yo voy a un sitio donde hay 12 estudiantes y se meten dos más o uno más y no pasa nada. Un amigo que ha bajado de Bilbao. Muy bien, encantado, vamos a tomar unas copas. Y le voy comentando, pues, hasta incluso, ¿qué hijoputas son estos que están cometiendo atentados? Y dice, uy, que sí que son. Y mañana es el que le va a pegar él. Sistiaga era el encargado de atentar contra los intereses de la España Olímpica. Aquí le vemos en Barcelona en 1992, filmado por una cámara de seguridad en los momentos previos y posteriores al asesinato de un policía. Pero tengas en cuenta que, por ejemplo, Urrusolo Sistiaga pasó 4 meses durmiendo en una furgoneta en las inmediaciones de Barcelona, en el propio Barcelona. Es decir, ese era un profesional de un comando de ETA, pero de los profesionales de alto standing, sin duda alguna. En este momento, la cualificación de los comandos, de los miembros de los comandos, ha decrecido, ha decaído notablemente. José Luis Urrusolo ha sido apartado de la primera línea por sus diferencias con la cúpula dirigente. Según ha podido saber este programa, Urrusolo ha estado sometido a tratamiento psicológico en el sur de Francia. El terrorista es partidario de extremar la lucha armada y crear un clima de guerra con atentados continuos. Antes de caer en desgracia, José Luis Urrusolo tuvo tiempo de planificar el atentado de Aznar. Hacía 22 años, desde el atentado contra Carrero Blanco, que ETA no utilizaba el sistema manual de activación por el peligro que conlleva para los propios terroristas. Avenida Machu Picchu, agosto del 94. Fue aquí donde se les pudo ver la cara a dos de los integrantes del Comando Madrid. Una patrulla municipal daba el alto a un vehículo que había hecho una extraña maniobra. Cuando los agentes se acercaron a pedir la documentación, una pareja sale del coche y pistola en mano les amenaza. Los policías fueron llevados a un descampado, donde los dos jóvenes les quitaron sus armas reglamentarias. En todo momento les advirtieron que no les mirasen a la cara. Se le veían muy profesionales a estos dos individuos. Entonces, pues bueno, en ese momento ya al decirnos que no mirásemos, que nos desomamos la vuelta, ya una vez que estábamos desarmados, pues bueno, en ese momento, ¿qué vamos a pensar? Pues que nos iban a pegar dos tiros, claramente.
Horas después, los dos presuntos etarras son identificados. Se trata de Mikel Azurmendi Peña Garicano y Nagor Mújica Álvarez. El vehículo en el que huyeron apareció abandonado en la calle Mesena, a 100 metros escasos del domicilio de José María Aznar. 8 meses después, ETA intentaría asesinar al presidente del Partido Popular mediante la explosión de un coche bomba. Estos sabían que el coche de José María Aznar disponía de un inhibidor de señales para perturbar las ondas emitidas por mandos a distancia. Por eso, recurrieron al detonador manual vía cable. Esto le salvó la vida al presidente del Partido Popular. El activista que accionó el explosivo lo hizo un segundo antes de lo debido, lo que impidió que la onda expansiva alcanzara de lleno el automóvil en el que viajaba Aznar. ¿Cómo pudieron los tres terroristas tirar 150 metros de cable y accionar el coche bomba a plena luz del día? La policía también está investigando y ha hecho un análisis interno importante para ver que si es que había algún fallo. Ciertamente, pues bueno, siempre hay un fallo cuando se produce un atentado, eso es indiscutible. Ahora, verdaderamente yo creo que en ese caso se habían puesto los medios como para garantizar la seguridad del señor Aznar. Pero 10 días antes de producirse el atentado, se reduce el número de policías encargados de la contravigilancia en las proximidades de los domicilios de José María Aznar y de Julio Anguita. La misión de estos policías era recorrer e inspeccionar una hora antes el itinerario que luego haría el automóvil del líder del Partido Popular. Según declaraciones de los vecinos, el coche bomba estuvo aparcado en el mismo sitio más de 10 días sin ser detectado. ETA ha colocado en su punto de mira como objetivo prioritario a la clase política. Justo un año después del asesinato de Ordóñez, ETA ha matado con el mismo sistema, el tiro en la nuca, al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, y al político socialista, Fernando Mújica. La policía sabe que matar es fácil y que ETA lo va a seguir haciendo siempre que pueda. Hay un dicho, ¿no?, que ETA mata cuando puede y lo que puede. Yo realmente creo que es así, ¿no? Yo no creo que actualmente ETA, a la hora de asesinar, pues ande con muchos miramientos, ¿no? Prueba de ello es, pues, los atentados indiscriminados que ha habido últimamente y el daño social que han hecho, ¿no? O sea, que a la hora de cometer un atentado yo no les veo con muchos miramientos. No olvidemos en ningún momento que mientras haya un solo ciudadano, no un comando, sino un solo ciudadano por ahí, de ese perfil de descerebramiento y de falta de respeto mínimo a todos sus conciudadanos, y con un arma en la mano, se puede seguir asesinando y acercando la angustia a tantísimos y a tantísimos hogares de esta sociedad. Positivo, positivo, en la casa segunda. Después de cada atentado, se pone en marcha la Operación Jaula, un operativo policial para evitar que los terroristas huyan de la capital. Moviliza a más de 1000 agentes, pero hasta ahora se ha demostrado totalmente ineficaz, al menos en Madrid. La etarra Inmaculada Noble ha confesado que ella misma se encargaba de captar con un escáner las frecuencias de la policía, después de que sus compañeros hubieran cometido un atentado. Igual que cualquier ciudadano compra una radio y coge a la policía, los del Comando Madrid o cualquier comando tienen esas radios, conocen perfectamente las comunicaciones que realizan la policía, y si en la policía o la policía da la orden de hacer una operación jaula, que es cuando se comete un atentado, se cierra Madrid para que la entrada y salida de cualquier ciudadano sea controlada, pues ellos, a través de la radio, saben perfectamente los movimientos que la policía está realizando. Los expertos en la lucha antiterrorista hablan de un antes y un después en los comandos de ETA. Aseguran que, desde hace unos años, los activistas que se integran en la organización están menos preparados. Tras recibir un curso de explosivos de 10 días en el sur de Francia, son enviados a España para incorporarse a sus comandos. Desde hace 3 meses, la alerta policial en Madrid es constante. Los responsables de la lucha antiterrorista creen que el comando que actuó en Vallecas no ha salido aún de la capital.
A los 200 agentes que integran la unidad central antiterrorista se han unido otros 100 procedentes de las comisarías madrileñas. Junto a los controles habituales, son objeto de vigilancia especial las llamadas zonas de alto riesgo, Hortaleza y Canillas, donde residen muchos funcionarios policiales, tramos de Aluche y Virgen del Cuerpo, donde abundan las viviendas militares y se sospecha que ETA mantiene una importante infraestructura, y la zona residencial de la carretera nacional 2. El objetivo es controlar cualquier trabajo de electricidad o alcantarillado, instalación de teléfonos o chapuzas callejeras. No se sabe cuándo ni cómo, y entonces siempre hay que estar alerta, y desde luego los colectivos y las personas que pueden sufrir algún atentado deben estarlo también, porque muchas veces se baja también la guardia, ¿no? Y no se cumplen las medidas de seguridad. Otro dispositivo puesto en marcha por los servicios contraterroristas es la llamada Operación Doble Fila. Se desarrolla diariamente, en las horas en las que ETA suele realizar sus atentados. Su objetivo es controlar vehículos estacionados en doble fila y los movimientos sospechosos. En ella participan agentes de todas las comisarías de Madrid, los GEOs, militares y la Brigada Provincial de Información. Cuartel General del Aire, en Madrid. Uno de estos controles sorprendía hace unas semanas a dos jóvenes que realizaban fotografías del edificio y tomaban las matrículas de los coches que entraban y salían de las dependencias militares. Al acercarse la patrulla para identificarlos, los jóvenes huyeron. Pertenecían posiblemente a un comando de información de ETA. Cuando todo está dispuesto, entra en acción el Comando Armado de Ilegales, o Comando Ejecutor. Están fichados por la policía, están a sueldo de la organización, cobran unas 150.000 pesetas al mes y son los encargados de llevar a cabo las acciones de más importancia. Según ha podido saber este equipo de investigación, en estos momentos son 14 los activistas que integran los tres comandos más importantes de ETA. Estas son sus identidades. Comando Levante. Lo forman dos exmiembros del Comando Barcelona y otros dos del Comando Valencia. En Castilla, La Rioja y Navarra opera el Comando Itinerante de la Zona Norte, formado por 5 activistas, con una media de edad de 29 años. En cuanto al Comando Madrid, el más activo de ETA, lo forman en estos momentos Miguel Ángel Anciza Arrechea, Ion Bienzobas Arreche, Idoia Martínez García, Miquel Azurmendi Peñagaricano y Nagore Mujica Álvarez. Estos dos últimos, expertos en explosivos. Este comando ejecutor, el que viene a realizar, normalmente suele venir de Francia, es un comando que está en Francia durmiendo, que es el arroz que se utiliza, que es un comando dormido. Este comando está formado por 3 activistas, 2 hombres y una mujer, cuya primera misión es verificar los datos que ha pasado el comando de información. Un día antes del atentado, se marca el lugar en donde ha de colocarse el coche bomba. Allí, para reservar el sitio, se estaciona otro vehículo que no levante sospechas. Horas antes del atentado, se coloca el vehículo cargado de explosivos, preparado con doble amortiguación para que el peso no delate la carga ante una posible inspección de la policía. El lugar elegido normalmente se sitúa muy cerca de un semáforo, en calles con un máximo de 2 carriles y fácil salida a vías rápidas como la M30 o el metro. En el atentado contra José María Aznar, los terroristas huyeron a pie hasta la boca del metro más cercana de Arturo Soria. Este mismo atentado ofrece información precisa sobre el modo en que operan los terroristas. Uno cubre la salida esperando en un coche. Otro vigila y avisa de la situación del objetivo al tercer terrorista, que es quien activa el explosivo con un mando a distancia. La mayoría de las acciones se llevan a cabo entre las 8 y 9 de la mañana, hora en la que los policías, guardias civiles y militares acuden a sus lugares de trabajo.
los terroristas aprovechan la confusión generada por la explosión para acudir al vehículo que les sirve de cobertura y deshacerse del mando a distancia, armas y ropa utilizada. A continuación, se pierden entre la gente y se dirigen hacia el piso de seguridad. En contra de lo que se cree, el Comando Madrid no huye inmediatamente, sino que permanece tiempo en la ciudad buscando una nueva víctima, la que les resulte más fácil. Tú puedes venir un día a Madrid y actualmente puedes hacer el recorrido de casi cualquier político en pocos días. Puedes venir a decir, bueno, yo te pretendo atentar contra este, contra este, contra este, contra este. ¿Quién es? Me voy a la... ¡Buah! Ese lleva 15 de escolta. Uy, el otro me ha dicho que está de vacaciones. A este le hago dos seguimientos y al segundo día voy y le casco. ETA tiene actualmente operativos 5 comandos. Entre 25 y 30 terroristas son los encargados de ejecutar los atentados. La policía cree que ETA se comunica con sus comandos a través de los anuncios breves del diario Edim y con claves aún no detectadas se informa del momento en que se va a realizar una entrega de armas, cometer un atentado o la fecha adecuada para llevar a cabo la huida. Cada vez más, Portugal es la vía utilizada por ETA para salir de España tras la comisión de un atentado. Luego les resulta más fácil pasar a Francia, a través de Aragón o Cataluña. En caso de huida precipitada, el paso se realiza por Navarra, donde un comando de Mugalaris les ayuda a cruzar la frontera. Hay personas especializadas, tanto a este como al otro lado, personas especializadas en pasar a la gente a través de una frontera, no es tan complicado. Tenga usted en cuenta que a lo largo de todos estos últimos años, prácticamente ninguno ha caído en un control fronterizo. ETA mantiene una importante infraestructura en el País Vasco francés. La dirección se ha visto obligada a alejarse de esta zona con el fin de sortear el control al que son sometidos. Los militantes etarras se reparten ahora por lugares como París, Orthez, Toulouse o Burdeos. Pero es la Bretaña francesa donde ETA cuenta ahora con un mayor número de colaboradores y apoyos. Los mantienen en explotaciones agrícolas, trabajando o colaborando en esas explotaciones, y en otros entornos similares de familias que, bueno, de alguna manera, siendo suficientemente incautas como para caer en el engaño de quienes pretenden hacerles ver que se trata de un problema en este momento político, que se trata de la defensa de una ideología y como consecuencia de tal defensa, perseguidos por un país que según ellos los masacra y los oprime, han tenido que huir. Estos son los carteles y las fotos difundidas por la policía para intentar conseguir alguna pista sobre los terroristas de ETA. Es como buscar una aguja en un pajar, pero los responsables policiales creen que localizarles es posible. Francia continúa haciendo de oficina recaudadora de ETA. Numerosos empresarios vizcaínos y guipuzcoanos recibían al final del año pasado impresos como este, en el que se exigían diversas cantidades. Urruñe. Los empresarios españoles se desplazan a pequeñas localidades como esta para pagar el llamado impuesto revolucionario. Según documentos internos de la Guardia Civil, el encuentro se produce en locales como el que aparece en imagen. El frontón de la localidad es utilizado también como punto de encuentro entre empresarios y terroristas. El síndrome Aldaya ha llevado de nuevo a muchos industriales a pagar. Su secuestro, el más largo de la historia de España, está sirviendo al entorno radical como pretexto para hostigar a quienes se manifiestan pacíficamente a favor de la liberación de Aldaya o llevan un lazo azul. Esta es una publicación interna de ETA. En ella se adelanta, ya en 1993, la estrategia para crear un clima de terror que fuerce a los políticos a adoptar soluciones urgentes. Aquí se señala textualmente: el día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa, quizá piensen que es hora de encontrar soluciones o quizá le toque estar en el lugar que estaba el otro, o sea, en caja de pino y con los pies por delante. Año y medio después, se cumplía esta premonición en la persona de Gregorio Ordóñez.
Desde entonces, ETA y su entorno se hallan embarcados en una dinámica de atentados, secuestros, sabotajes y amenazas, cuyas últimas víctimas han sido Francisco Tomás y Valiente y Fernando Mújica, hermano del exministro Enrique Mújica. Quiero decirles a ustedes y a todos mis conciudadanos, vivan donde vivan, estén donde estén, a todos los españoles, que al contrario de frases convencionales, yo ni olvido ni perdono. La gente ya se harta, ¿no? Al final es que no va a estar todo el país amenazado. Tarde de pronto la gente nos tenemos que poner enfrente y decir, no, hasta aquí hemos llegado. La tensión en el País Vasco nunca ha sido tan grande. Los expertos temen que exista riesgo de enfrentamiento civil y son cada vez más los ciudadanos que no quieren permanecer indiferentes. En el esquema del nacionalismo radical no caben discrepancias. O se está con ellos o pasas a ser el enemigo. Según el boletín Barne, si se le da una hostia a un tío cualificado como Atutxa, no se puede considerar como enfrentamiento entre vascos, pues está defendiendo las posiciones más españolas que haya defendido nadie desde el PNV. Atutxa no es el único que está en el punto de mira de ETA. Aquí todo el mundo me sale de la foto, todo el mundo que se pone en contra de ellos es amenazado, ¿no? Aquí en este país están amenazados policías, políticos, jueces, periodistas. O sea, todo, cualquier miembro de cualquier sector de la sociedad que se enfrenta a ellos al final acaba amenazado, ¿no? Una y otra vez esta sociedad sale a la calle. En Madrid, en San Sebastián, en Bilbao, allá donde hiciera falta sale a la calle. Y exterioriza su reproche. Por lo tanto, solamente hace falta que los estrategas, no solamente de la banda, sino que de todo su entorno, de una vez por todas reflexionen y vean el sinsentido de este sufrimiento y de esta angustia. El entorno de ETA sabe muy bien cómo crear tensión y atemorizar a sus enemigos políticos. Mikel Suescun no es exactamente un enemigo político, pero cuenta en estos momentos con los recelos del entorno abertzale. Condenado a 60 años de cárcel por acoger en su casa a dos etarras del comando Araba, Suescun se encuentra en régimen abierto en la prisión de Nanclares de Oca, a donde solo acude a dormir. Yo creo que lo que pretende ETA es forzar, sin duda alguna, al gobierno a un diálogo o negociación, llámese como quiera, y no solamente en base a los atentados cruentos, que todos son, ¿no?, por supuesto, sino sobre todo en base a esa nueva estrategia que lleva marcando desde hace meses con los jóvenes de Jarrai en esas movidas, digamos, callejeras, que cada fin de semana pues, nos tiene acostumbrados. Yo creo que, en definitiva, la estrategia de ETA es forzar al gobierno a dialogar y a sentarse a dialogar. Juan Manuel Soares Gamboa, exdirigente del Comando Madrid, es para la organización terrorista el último traidor. Confinado en Santo Domingo, Soares Gamboa regresó a España como arrepentido el verano pasado. En sus declaraciones ante el juez, asegura que la democracia en ETA se termina cuando entras. A partir de ese momento, hay que hacer exclusivamente lo que te ordenen. En la misma declaración, Soares Gamboa afirma que los intentos de ETA contra la corona no son nuevos. Ya en 1986, el Comando Madrid, del que era miembro destacado, se propuso atentar contra el rey Juan Carlos. Soares Gamboa se encargó de realizar los seguimientos del rey por la Plaza de la Ópera. Al final se anuló la operación por considerarla demasiado peligrosa. Itsasondo, Guipúzcoa. En este pueblo de apenas 600 habitantes, dos ertzainas fueron asesinados por la espalda en diciembre pasado, presuntamente por Mikel Otegi, simpatizante de Jarrai. Mikel, de 23 años, había insultado antes a otro ertzaina en un comercio de la localidad. El presunto homicida creyó que los agentes iban a arrestarle por ese altercado. Sin embargo, los dos ertzainas, que realizaban una patrulla a pie por la zona, desconocían el incidente y se vieron sorprendidos por los disparos.
Los atentados contra la Policía Autónoma Vasca también estuvieron precedidos por una campaña de descrédito y ataques en las publicaciones del complejo Etarra. El boletín Barne hacía en su número de julio de 1993 el siguiente aviso. Han torturado a gente y por fin han dado el salto mortal con Turco. Y es hora de que ellos también sientan el miedo en las venas. Y de las amenazas a los hechos, 4 meses después, era asesinado en Bilbao José Goicoechea, sargento mayor de la Ertzaintza. Tampoco el entorno de ETA se libra de las condenas. Lo fue ya uno de sus fundadores, Julen Madariaga, o dirigentes de HB como Zabaleta o Esnaola, por criticar la política de tierra quemada emprendida por el sector más duro. Los últimos en caer en desgracia han sido los miembros del movimiento pacifista El Carri, nacido en la órbita de HB. Tras los atentados de Vallecas y del Corte Inglés de Valencia, a finales del pasado año, El Carri hizo público un comunicado en el que condenaba con claridad los ataques indiscriminados contra la población. Si ETA seguía en esa línea, avisaba El Carri, les tendrían enfrente. Yo pienso que pueden venir tiempos duros. Yo creo que estamos en una situación de empate infinito y a mí me parece que ahí es donde hay que situar el análisis. Tomar la calle. Este es el objetivo número uno de ETA y de su entorno. Durante este último año, cada 9 horas se producía una acción violenta en el País Vasco y Navarra. 80 patrullas de la policía vasca y más de 12 de vehículos fueron quemados. Solo en San Sebastián, las pérdidas por los daños causados se acercan a los 2.000 millones de pesetas. La punta de lanza de esta especie de guerrilla urbana es Jarrai. Últimamente, la glorificación de estos jóvenes y sus algaradas se ha convertido en una constante en los documentos de ETA o su entorno. Fue el propio dirigente etarra, José Luis Álvarez Santa Cristina, Chelis, quien planificó y estructuró, ya en 1992, los llamados Grupos I. Estos grupos, decía Chelis, deben disponer de una estructura vinculada a 10, es decir, CAS, aunque lo más encubierta posible. Son los que constituyen ahora mismo auténticamente la cantera de ETA, sobre todo los que forman parte de los conocidos Grupos I, y grupos X, es decir, los jóvenes que actúan en manifestaciones callejeras, que cruzan autobuses, que lanzan cócteles de Molotov contra, bueno, ahora actualmente contra patrullas de la Policía Autónoma Vasca, pues contra estos jóvenes, ¿no? Que en principio pues parece bueno, que son unos simples gamberros, son ahora mismo constituyen la auténtica cantera de la banda terrorista de ETA. En estos momentos integran estos grupos violentos unos 1.000 jóvenes de entre 15 y 25 años, agrupados en 160 taldes o grupos de acción. Su principal arma es el cóctel Molotov y su lema, Hayak Bay, Borroka Ere Bay, fiesta sí, lucha también. Se mueven a gusto en la calle y a menudo han exhibido su capacidad de destrucción con total impunidad. Es evidente que el número de condenas que se han producido por estos hechos, alguna hay, pues es muy inferior al número de delitos que se están cometiendo durante esas algaradas. Pero el problema es el de la identificación y prueba, la identificación de las personas que han participado en estos hechos y la prueba convincente y lícitamente obtenida que ha de tener en cuenta el juzgador para que se pueda llegar a una sentencia condenatoria. Según este juez, la quema de un contenedor, el destrozo de una cabina telefónica o el lanzamiento de un cóctel Molotov, que no tenga graves consecuencias, no pueden calificarse propiamente como actos terroristas. Son delitos de los que, sin embargo, es difícil responsabilizar a nadie en concreto. Al ser Jarrai o CAS, grupos alegales, no es posible solicitar su ilegalización.
el entorno de ETA aprende de sus errores. Las consignas y datos sobre vehículos particulares de la policía vasca que aparecían en las paredes de varias herricotabernas han desaparecido un año después. Este es el manual de guerra de los jóvenes radicales vascos, bajo el lema Fotocopia y difunde. El panfleto explica con detalle cómo fabricar cócteles Molotov, cohetes con lanzaderas, bombas caseras o cómo practicar la guerrilla urbana. El nacionalismo radical está satisfecho con los resultados de su política juvenil. Por eso ha creado Kimua, movimiento infantil que prepara a los niños de entre 9 y 13 años para militar en el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco. La izquierda abertzale está interesada en escribir su propia versión de la historia. Anoeta, Guipúzcoa, septiembre de 1995. Ante un auditorio entregado y con una cuidada puesta en escena, los autores del acto recrean una Euskadi que a lo largo del tiempo dicen que ha estado oprimida por el Estado español. Actores, danzaris, coros e imágenes proyectadas sobre una gran pantalla escenifican una historia cuyo final busca justificar los atentados de ETA. Este hombre es Imanol Murúa, un histórico de ETA. Huyó a Francia en 1971 y dejó de militar en la organización tras la muerte de Franco. Murúa, que cumple condena en régimen abierto, se siente nacionalista y cree que la autodeterminación es un derecho, pero rechaza la lucha armada y la actual estrategia de destrucción. Yo no soy político y no lo sé, pero que es difícil de entender esto, cómo se puede hacer esto ahora. Ya se ve que no avanzamos ningún paso, estamos atrasando. Yo diría que estamos atrasando. E incluso estamos creando bastante odio entre todos. Y eso no podemos seguir así. ETA no escucha las voces de quienes discrepan. La organización terrorista no parece dispuesta a dar la mínima tregua. Ha recrudecido sus acciones y sus comandos actúan cada vez de forma más autónoma, golpeando en donde les resulta más fácil, en donde menos se espera. ETA parece no tener límites a la hora de señalar sus objetivos. Ha intentado atentar contra la máxima autoridad del Estado, contra el rey. Lo que ETA pretende es acelerar un proceso que se inició hace ya casi 40 años.